sus cantos. Si pudiera, con un fuerte soplido me llevaría la lluvia para otro lugar. ¿Pero qué disparate es ese? La lluvia es buena para la naturaleza. Las plantas se ponen muy hermosas. Los seres humanos tienen más agua para la vida. Y los animales se ponen muy contentos. ¡Ah! Y con Descampa podemos disfrutar de uno de los espectáculos más lindos de la Tierra. Seguro, de un fanguero tremendo que ni siquiera se puede caminar por el campo. Claro, como siempre andas por el aire. ¿Acaso nunca has visto un arco iris? Tantos colores juntos. Si me dices que no te gusta, aquí mismo tenemos un problema bien grande. ¿Pero qué problema puede tener un arco iris? Problemas tengo yo con unos chiquillos majaderos que quieren matar un halcón. ¿Un halcón? Seguro creen que los halcones también matan animales. Como tenemos que aprender todos, la naturaleza es muy bella y hay que cuidarla. Miren, muchachas, estamos en un vivero forestal. Este es un sitio donde se reproducen más de 80 especies de plantas. Muchas de ellas son plantas ornamentales, o sea, son plantas que sirven de adorno en nuestros hogares. Otras son plantas que se convierten en grandes y frondosos árboles, que en un futuro van a servir también para reforestar nuestros bosques. Esto es muy importante. Recuerden que los bosques son los pulmones del planeta. Además que hay una interacción bien interesante e importante también entre los bosques y las demás especies de la fauna. De ellas se sirven otro grupo de especies en el ecosistema. ¿Qué ocurre? Esto es si la selección natural no hace de las suyas. Profe, yo he leído que los ciclones ayudan a esa selección natural. También a animales que se alimentan de algunas de estas especies. Y además a los seres humanos, aunque pensándolo bien, en este último caso, no tan natural, ¿verdad? Sí, tienes razón, Daniela. Profe, yo he escuchado hablar de dos términos, de la predación o depredación. ¿Los dos términos son correctos? Ambos son correctos, Anabel. Te pido una cosa, vamos a buscar un lugar en el vivero donde podamos sentarnos y hablar un poco de la depredación. Va a ser un tema interesante, te lo recomiendo. Cuando acaba de llover, los rayos del sol atraviesan las gotas de agua que han quedado en la atmósfera y descomponen la luz blanca en 7 colores. ¿Así es sencillo? Eso no me convence. Pues tiene una explicación muy sencilla que tú debieras conocer. Isaac Newton, un científico muy inteligente y creativo, tomó un prisma que utilizaba como juguete infantil y lo colocó delante de un agujero en una ventana, por donde entraba la luz del sol. De esta manera demostró la existencia del arco iris, al ver reflejados los 7 colores en la pared de la habitación. Para ti y el tal Newton, yo tengo una explicación más sencilla. Hace mucho tiempo, cuando llovía, las nubes pensaban que el cielo estaba muy feo y oscuro, pero un día pensaron qué podían hacer y decidieron ponerle distintos colores. Verde, como las praderas y el campo. Será azul, como el cielo y el mar. Mejor amarillo, como el sol. Me gustaría naranja, como las naranjas que son tan sabrosas. Añil, como aquella flor. Mejor violeta, como la linda mariposa. Pues rojo, como la amapola. Y así se pusieron de acuerdo y formaron un bonito arco iris para decorar el cielo en los días de lluvia. ¡Sí! ¡Qué buena idea! Pero qué gracioso me ha salido. Las leyendas son una manera de conocer muy agradable. Tú que siempre hablas de lo bello, debieras saberlo. Ah, y también las cosas feas, como aquellos niños que vi que... Mejor salgamos a caminar. Algo interesante nos encontraremos por ahí. Ahí están los muchachos de Patio Verde. Les voy a contar una historia muy fea sobre dos niños majaderos que conocí hace unos días. Hola muchachos, ¿qué hacen hoy aquí? Queremos que el profe nos hable acerca de la depredación. Yo también puedo contarles, es algo tan natural. No seas imprudente, llegas y te quieres adueñar de la conversación. Ser un niño educado también es ser bello. A ver, la depredación es una interacción biológica que existe entre las especies, donde el individuo que es depredador se alimenta del individuo que es presa. Este depredador, en algunos casos, depreda y al mismo tiempo es presa.
¿Qué ocurre? Esto juega un papel bien interesante y un rol fundamental para la selección natural. Miren, muchachos, existe una relación muy interesante entre los ecosistemas y los depredadores. ¿Qué ocurre? Imagínense ustedes en un lugar donde varias especies se alimenten de lo mismo. ¿Qué podría ocurrir? Que algunas de estas especies sean dominantes sobre otras. ¿Por qué razón? Porque luchan por el mismo alimento. Entonces, los depredadores juegan un rol importante ya que controlan estas especies. Es por eso que algunos animales han desarrollado lo que se conoce como defensas frente a la depredación. Estos muchachos saben de todo. Yo quiero ver cuando les haga mi historia. ¡Cállate la boca y escucha! Estás ahí, sopla, que sopla y no dejas oír. Algunos animales, para evitar convertirse en presa de los depredadores, cambian el color de su piel, de acuerdo en el lugar donde estén, y así se parecen a la tierra, al verde de los árboles y a los fondos marinos. También toman formas parecidas a otras especies que no son atacadas por sus enemigos naturales, porque, por ejemplo, son especies venenosas. Esto se llama mimetismo, profe, ¿no? Sí, así mismo es, Daniela, se llama mimetismo. En Cuba existen varias especies conocidas como rapaces. Estas son aves muy fuertes, que también tienen pico ganchudo y tienen fuertes garras para alimentarse de sus presas. Por lo general, las hembras son mayores que los machos. Por fin les puedo contar mi historia. Pensé que nunca me dejarían hablar. Miren, fue así. Estoy loquito porque parece que el halcón le voy a dar una pedra. Fíjate, el año pasado me comí los buchones. No hay una paloma en todo esto. Este bicho se las come. Y a mí, el año pasado me comí unos buchones, chá. Ese es el halcón de patos o halcón peregrino, falco peregrino. Esta ave no cría en Cuba, pero junto al halcón de palomas, falco columbarius, la visita durante el invierno y se puede observar también en hábitats que están en áreas cubiertas de bosques. Si se atreven a matarlo, se buscan tremendo problema conmigo. ¿Acaso no saben que este animal no permite que otras aves enfermas o cansadas del vuelo entren al país? Hiciste muy bien, Aire. En Cuba se han reportado 21 especies de aves rapaces. De ellas, 14 pertenecen al orden de los falconiformes y 7 al grupo de los estrigiformes. En el primer grupo se incluyen aves de pequeño porte, con vuelo potente, muy rápido en algunos casos, y que son depredadoras activas durante el día. Generalmente las hembras son más grandes que los machos y presentan una coloración más opaca. En el orden de los estrigiformes se agrupan las aves de cabeza grande y redondeada, con ojos grandes. El pico es corto, con un plumaje suave en el que predominan los colores blanco, amarillo o pardo. Son activas fundamentalmente durante la noche, aunque hay algunas como el cejú platanero, que mantienen actividad durante el día. Entre las especies más conocidas de las rapaces diurnas, la más pequeña es el cernícalo, falco esparverius. El cernícalo es un cazador por excelencia y se alimenta de lagartijas, insectos, murciélagos, ratones y pequeñas aves. Generalmente atrapa a sus presas en el suelo, luego de permanecer un rato en el aire, con vuelo cernido, antes de abalanzarse sobre la misma. En muy raras ocasiones las persiguen mientras vuelan. El más famoso es el halcón peregrino, o halcón de pato, falco peregrino. Y, aunque es muy raro de ver, puede observarse durante el invierno en lagunas, ciénagas y lugares abiertos. Esta ave es mundialmente famosa por su velocidad, belleza y capacidad depredadora. Supera en velocidad a otras aves durante el vuelo. Se ha estimado que la misma en picada es de 300 km por hora, lo cual facilita la captura de sus presas durante el vuelo. Su nombre, peregrinus, proviene del latín, que significa anda por tierras extranjeras, y se ha llamado así debido a sus migraciones. Estarás muy contento por la conversación de estos muchachos. Está demostrado lo importante que soy, porque el aire es imprescindible para la vida. Además, todas estas aves necesitan de mí para moverse. Este no tiene remedio. Otras especies conocidas dentro del grupo de las rapaces diurnas son los gavilanes. El más grande y abundante en Cuba es el gavilán de monte, Buteo jamaicensis, un ave bella y corpulenta que habita fundamentalmente en bosques. Su plumaje es de coloración parda y no existe mucha diferencia entre macho y hembra. Profe, pero hay una de estas aves que sí ataca a los animales domésticos. Se trata del gavilán colilargo. Esta especie endémica estuvo ampliamente distribuida por toda Cuba,
pero ya desde el siglo XIX se consideraba que iba camino a la extinción. Actualmente sus poblaciones están restringidas a la Ciénaga de Zapata, Sierra de Guamuaya, Sur de Holguín, Sierra de Cristal y Baracoa. Hasta el momento han hablado de las aves rapaces que cazan por el día, pero ¿y las nocturnas? Sin lugar a duda, la más conocida de nuestras rapaces nocturnas es la lechuza, Tito Alba, que se encuentra distribuida en todo el territorio nacional, es decir, que habita en toda Cuba, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Y uno de sus lugares preferidos son los campanarios de las iglesias, de ahí la creencia de que se beben el aceite para encender los candelabros, lo cual es totalmente falso. Recuerden que en Cuba existe otra especie de sijú, también endémico, pero menos conocido, denominado sijú cotunto, Glauduglaus glaurensis. A diferencia del sijú platanero, es de mayor tamaño y tiene los tarsos más largos y descubiertos de plumas. Creo que estos muchachos han demostrado que conocen de la naturaleza, que es también proteger el entorno. Así que estarán muy contentos los dos, ¿verdad? Me gusta encontrarme con ustedes. Díganme dónde será la próxima aventura. Ya nos enteraremos la semana que viene. Por hoy es suficiente. Qué contenta estoy. Gracias a todos. Y tú, recuerda, la naturaleza es bella. Por eso, te quiero ver.